del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire qué interesante, qué tremendo. Nuestro pastor nos ha estado hablando y nos dejó una agenda temática, ya nuestro, el asistente pastoral ya compartió una, pues cuando estaba nuestro pastor compartiendo esto, sentí muy fuerte esta palabra, dije yo, esa voy a predicar, esa voy a tomar. Sentí algo en mi espíritu de que por ahí Dios quería llevarme. Y sé que en esta hora no, no, no va a volver, no va a regresar vacía la palabra. Sé que va a ser su obra. Para nosotros los cristianos, el paso o el tiempo, perdón, de la crucifixión determina cosas, determinó, perdón, un antes y un después en nuestra vida. ¿Por qué? Porque actualmente para el cristiano la cruz significa, oiga, la cruz es sinónimo de condenación. Eso era antes, pero ahora representa el encuentro del amor y la misericordia de Dios con su justicia. Y es ahí donde muchos, llámese secta, su movimiento se pierden, Porque Cristo murió y pagó el pecado, limpió el pecado y lo borró. Entonces dicen que ya no podemos, que podemos pecar porque Cristo ya lo perdonó. Y no es así. Ahí es donde se pierde. Porque es cierto que Él murió y Él pagó el precio. Pero resulta que en nosotros... Todavía hay una vida pecaminosa que debe de morir. Es nuestro trabajo, es nuestro entendimiento, es nuestro deber llevarla a la cruz. Mira qué interesante. Cristo murió, vuelvo otra vez, y pagó el precio de todos los pecados. Pero usted y yo seguimos pecando. Como tal debemos de crucificarnos diariamente. Ese ese es el enfoque. O sea, tenemos desafíos, tenemos que morir esta es la destrucción del hombre, del viejo hombre. eso es nuestro tema, la destrucción del viejo hombre siguiendo la enseñanza de nuestro pastor. destrucción del viejo hombre. pero qué pasa en este punto? qué pasa en la cruz, qué pasa en eso? mire lo que nos dice segunda de corintios 5, 14. hagamos lo que hagamos, lo que realmente nos domina es el amor de cristo. mire qué interesante, lo que realmente nos domina es el amor de Cristo, permítame. Y así como creemos que Él, siendo uno, murió por todos. También creemos que todos hemos muerto en Él a nuestra vieja vida, a nuestra vieja forma de vida. Y Él murió por todos, precisamente para eso: para que los que viven, oiga, Él murió, ¿para qué murió Él? Para que los que viven. No vivan más para sí mismo, sino para agradarle a Él que murió y resucitó por todos. Ese es el deber, esa es la consigna, ese es el propósito de la cruz. Murió para que le agrademos a Él. O sea, mire qué tremendo. Ya no debemos de vivir para nosotros mismos. Y fíjense que en el vivir para nosotros mismos cometemos algo, un, un error que digo yo, garrafal. Y es la siguiente frase: si Dios quiere. Y ya va a ver por qué es un error garrafal decir si Dios quiere. Así, rapidito, algún ejemplo donde ustedes hayan usado esa expresión: si Dios quiere. Que no sea para venir al culto. Mañana nos vemos, Mañana nos vemos si Dios quiere. Ajá. voy a viajar si Dios quiere. Le pregunto, ay, perdone, que usted dio ejemplo. Le pregunto, ¿cómo usted está segura que Dios quiere que usted viaje? Ay, perdone, hermana Fanny, perdone. Es que por eso le digo yo, es una frase bien tremenda que la hemos mal utilizado porque ya la tenemos a repetir y a repetir a repetir. Pero en qué momento le dijimos, le dijimos al Señor, Padre, Dios, mi deseo es esto, pero eso está en tu corazón. ¿Tú quieres eso para mi vida? Mire qué interesante, cómo cambian las cosas. No se trata de vivir para nosotros, se trata de vivir para Dios y que lo agrademos a Él. Entonces, Dios querrá muchas cosas de las que nosotros hacemos. <laughs> Piénselo. Por eso le digo, cometemos ese error, hermano, muchas veces. Lo hemos utilizado como un amuleto. Lo mismo pasa para venir al culto. Ahora sí voy a traer ese ejemplo. Todos mañana la hay uno. Sí, hermano, si Dios quiere. ¿Cómo no va a querer exactamente? O sea, se ha vuelto un amuleto que ya lo utilizamos para cualquier cosa y no analizamos lo que en realidad Dios quiere. Nos ponemos en ese lugar y decimos, bueno, si Dios quiere, hermano, voy a ir mañana. Si me enfermo, ¿qué tal que me enferme? Yo no voy. Dios quiere venirse. Usted está decretando otras cosas, pero Dios quiere que nos congreguemos. Mirad cuán hermoso y agradable es estar los hermanos unidos juntos en armonía. Es como el buen óleo. O sea, es maravilloso. ¿Cómo Dios no va a querer que nos congreguemos? Por eso le digo, hermano, es un amuleto. Hay que tener cuidado. Hemos sido, miren, Él murió por todos precisamente para eso: para que los que viven no vivan más para sí mismos. Ya no vivamos para nosotros mismos. Sé que no es fácil, sé que es una costumbre, que siempre ya estamos acostumbrados, perdón, a hacer las cosas primero, nuestra decisión, y al final agregamos a Dios. Fíjese que recientemente me sucedió algo y, y, y esa frase vino a mí. Yo le decía a, a mi esposa: Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer aquí, vamos a hacer esto, vamos a ir a trabajar allá, ok. Pero como a los días dudé de que se diera una situación. Entonces le dije: Mira, si no sales porque Dios no quiere. Así no funciona. Así no funciona. Eso era antes, era previo. Ay, hermano, tenemos mucho. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como nos decía nuestro pastor, precisamente tenemos desafíos de la cruz. Porque si de verdad queremos agradar a Dios, si de verdad queremos rendirle a Dios como Él merece, respetar el sacrificio y cumplir, morir nosotros y para adorarlo y agradarlo, tenemos que entender que hay desafíos en la cruz. Y como tal, pues vamos a entrarle. Vamos a conocer esos desafíos. Recordemos que es un proceso. La muerte de la cruz no es de la noche a la mañana. Bien nos decía nuestro pastor, no es de la noche a la mañana de que, "Oh, voy a morir hoy a la cruz y ya voy a salir santo." No, es un proceso. Vamos a entrar, vamos a ver en este momento vamos a ver en qué desafío estamos, en qué escalón estamos para llegar a ese punto. Vamos a ver y mire, los que, pues, ya días estudiamos en numerología, el 6 tiene un significado bien específico. Y mientras estudiaba, precisamente, yo, yo sé que usted puede encontrar más, yo encontré seis desafíos de la muerte de un hombre, como dice Filipenses, es, perdón, estando en la condición de hombre, en esa condición. Como hombre, yo encontré seis desafíos que como iglesia tenemos que enfrentar para poder llegar a la cruz. Como iglesia debemos enfrentarlo, amado hermano. Basta ya de huir. Dios quiere que nos humillemos, que seamos obedientes. ¿Cómo lo lograremos? Vamos a la Biblia. Mateo capítulo 27, verso 34. Y va a ver que no me voy a salir de este camino. Vamos paso a paso. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo se negó a beberlo. Mire qué tremendo. Ahí le dieron vino mezclado con hiel. Casi siempre resaltamos la parte del vinagre. Y cuando yo leía vino con mi hiel, decía yo, ¿y dónde está el vinagre? Está más adelante, está más adelante. Pero es que siempre hacemos esa comparación, esa unión, vinagre con hiel. Pero me sorprendió mucho esta mezcla. El primer desafío que yo encuentro es esto: vino mezclado con hiel. Mire que sencillo, facilito. Vino mezclado con hiel. Pero, ¿qué es esto, amado hermano? No sé si habrá alguien que sepa sobre la hiel. Alguien que sepa qué es la hiel y qué funciones tiene. <laughs> la hiel es amarga. Es veneno, pero resulta que cuando la combinan con vino se vuelve un narcótico. Oiga, ¿pero este hermano, cómo que le dieron a, Dios, a Jesús droga? Sí, era el plan del enemigo. Pero mire, después de probarlo se negó a beberlo. Ya va a ver por qué. Resulta que cuando Jesús está pasando por esta situación ya lo han azotado. Ya lo han castigado, ya ha cargado la cruz, físicamente su cuerpo ya no tiene resistencia. Y era la costumbre en aquel entonces darle esta bebida a todos los que iban a ser crucificados para adormecerlos como un analgésico, para que no sufran, para que no sientan el sufrimiento de la cruz. Amado hermano, Dios no quiere eso con nosotros. Y me sorprendió, porque cualquiera dirá, por amor a Dios. Dios quiere bonito, que ni yo lo sienta ni que sufra. No, Dios quiere que suframos. Dios quiere que lo sintamos, porque es ahí donde vamos a ser renovados. ¿Usted cree que el águila pasa un proceso bonito de que se mete a una piscina y ya sale con nuevas plumas? No, sube a las montañas más altas, contra una roca, sota su pico, se arranca las plumas una a una. O sea, es un proceso terrible. No podemos nosotros creer que vamos a suavizar algo. Por eso el primer desafío para nosotros es recibir el sufrimiento sin anestesia. <laughs> Mire qué interesante, porque esto va a generar un adormecimiento. O sea, la droga lo que, lo que quería hacer en Jesús es dormirlo. Lo que el enemigo quiere en su vida es darle un adormecimiento espiritual. Que usted no se dé cuenta de lo que está pasando. Que usted no se dé cuenta de lo que Dios quiere hacer en su vida. Que usted no se dé cuenta de los planes y los designos de Dios para su vida. Eso es lo que quiere el enemigo. La oración se vuelve una costumbre. Tenga cuidado. Y perdone, creo que le escuché la frase a la hermana Raquel que dijo que ya tenemos nuestra costumbre, ya saben, de la oración a las 5 de la mañana. No, no es nuestra costumbre. Eso no puede ser una costumbre. Es un plan, es un deseo y es un anhelo de hacerlo, de orar a esa hora. Y ay, perdone, no le estoy atacando. Sé que lo dijo así, tranquila, no hay problema. Además, ella sí se conecta, ¿verdad? Por favor. Entonces tengamos cuidado hermano, el adormecimiento nos quiere llevar a una vida de costumbre, a un servicio de costumbre. Ah, no, esto ya lo hago habitual, ya sé que esto es así, bueno, no importa, bueno, ahí estamos, todos los días es lo mismo y no nos estamos dando cuenta de la gloria de Dios que se mueve en esta casa. <clears throat> Perdón, no nos damos cuenta de la gloria de Dios que quiere hacer, de las liberaciones. Por eso le decía, cuando un pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Pero cuando el pueblo está dormido, ¿qué va a pasar? Nada. Pregúntese qué ha pasado en su vida, qué ha hecho la gloria de Dios en su vida. Si usted dice nada, es porque algo está dormido en usted. No se trata solo que el ministerio en Echama tire las amígdalas y los muchachos se rompan los dedos. Mano Luis, ahora pues se revienta los labios. No se trata de eso, que las muchachas del ministerio danza, hagan pasos bonitos. No se trata de eso. Aleluya. Mire. <coughs> Isaías 29:13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Oh, hermano. Una tradición aprendida de memoria. Una tradición aprendida de memoria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos de nosotros en algún momento Hemos venido a la iglesia diciendo, bueno, ay, hoy es lo mismo de siempre. Es una rutina más. Y no me diga usted, no, hermano, nadie, aquí venimos con libertad. No es cierto. Y ahí es donde hay que ponerle atención, ahí es donde nuestra mente tiene que decir, algo no está bien. Yo debo de sentir alegría venir a la casa del Señor, a regocijarme, a adorarlo, a servirle con emoción, con regocijo. No porque es una costumbre. O haber dicho, ay hermano, ya otra vez los miércoles, tranquilo estaba en mi casa, yo descansando. Desde el momento que ese pensamiento llega es porque algo no está bien. Hay un adormecimiento. Debemos de tener hambre, debemos de tener sed, debemos de tener pasión por venir a esta casa a adorar el nombre de Dios. No lo estoy regañando hermano. Son los desafíos de la cruz. Debemos de tener eso. Aleluya. Mire, por esta razón, oiga, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Por esta razón dice: Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis. No como insensatos, sino como sabios. Hermano, ¿quién es un insensato? Si usted se considera sabio, un insensato es aquel que sabe que congregarse es bueno y no lo hace. Entonces, si usted cae en ese punto, es insensato. Pero si usted viene y se congrega, usted es alguien sabio. El sabio ve el mal y se aparta. Son características. Usted dice, no, yo miro el mar, el mar, y yo, no, la sangre de Cristo tiene poder, me cubro con ella y no me va a pasar nada. No sea necio. Eso no es fe, eso es necedad. Si usted sabe que hay una situación, tranquilo. Aún ahora, con esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿qué nos han enseñado? Si usted no se siente bien de salud o tiene síntomas, quédese en casa y mírenos a través de las plataformas. O sea, hasta en eso hay que ser sabio, hermano. Ah, iglesia, tengamos cuidado con ese adormecimiento. Mire cómo termina diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y, y me gusta ese texto porque no dice los tiempos. Mire qué interesante. Estamos hablando de Efesios, una carta que se escribió allá por el año 70-80 después de Cristo. Y estamos en el 2021, estamos hablando de una carta que se escribió hace 1940, 1930 años aproximadamente. Y ya se atrevían a decir, los días son malos. ¿Cómo estamos ahora? Ah, por eso tenemos que ser sabios. Sabios, no durmamos, estemos alerta, estemos velando, estemos despiertos, no seamos como las vírgenes insensatas. Sabemos que Cristo viene, sabemos que el amado viene. ¿Y qué hacemos al respecto? Usted está preparado. Yo recuerdo que para evangelismo me enseñaron una frase o una pregunta, mejor dicho, que día a día me la hago. No, mentira. Trato de hacérmela día a día, porque hay días que se me olvida, no puedo mentirle. No puedo decir día a día, sería una exageración. Pero trato de hacérmela todos los días. Y es, si Cristo viniera hoy y me preguntara, ¿por qué tengo que dejarte entrar? ¿Qué le contestaría? No, es, no solo decir, si Cristo viniera hoy, me voy con Él, no. Si Cristo viniera y me diera la oportunidad de preguntarme, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestaría? Mira, hermano, y cada vez que esa pregunta pasa por mi mente, me asusto. Porque mientras estemos en esta vida vamos a pecar. Por eso, no sé si era el siervo Juan, en estos días atrás, Dios le permitió hacer un llamado de reconcilio abiertamente. Todo el que quiera reconciliarse levante las manos. Desde ahí donde esté, Dios va a hacer algo. Mira, yo levanté mis dos brazos allá arriba. Y yo seguí la oración. Porque día a día fallamos, hermano. Día a día pecamos. A veces estamos dormidos y eso es pecado. Estamos aquí en la casa de Dios y estamos abostezando. Hay una palabra de profecía muchas veces. Y estamos viendo allá el ventilador, las cortinas, la pantalla y Dios hablando. La profecía es Dios hablando a su pueblo. Yo recuerdo a un hermano aquí, un líder de ministerio, yo le dije lo siguiente: cuando haya profecía de tenete, que todos sus muchachos se detengan, que ya no hagan nada y se detengan y atención en lo que Dios está hablando. El servicio tiene que pararse porque es Dios hablando a su iglesia, no podemos dormirnos en eso. Y aquí Dios ha dicho cosas poderosas a través de una profecía, de una palabra profética. Y perdone si lo voy a meter en el mismo saco. Pero cuánto recordamos todas esas palabras. Perdone. Estando aquí muchas veces nos dormimos. Pero estamos a tiempo. Este es el momento en que el que Dios nos dice, tú que duermes, despiértate. Tú que duermes, despiértate. Aprovecha bien el tiempo, amén. Entonces aprovechémoslo. Mateo 27, 35. Ok, antes de, de continuar ahí, tengo algo acá. Fíjense que el dormirse, antes de avanzar, el dormirse es una, una situación bien tremenda. Porque el dormirse es síntoma, hermano, de una muerte espiritual. Dormirse no significa que estamos muertos espiritualmente, solo es un síntoma. Y yo encontré cinco síntomas de muerte espiritual. Uno de esos es dormirse. No se preocupe, no me voy a ir por ahí, solo quiero dárselos. Número uno, entonces, es adormecimiento espiritual. Número dos, otro síntoma es la pesadez. Espiritual. No es lo mismo. Pesadez espiritual. No se salga, hermano. Mateo 11:28 dice. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. O sea que en la iglesia también hay cansados. Es un síntoma. Hay que estar atento a esto. Venid a mí los cansados. Mire qué interesante eso. Otro síntoma es el desánimo. El desánimo espiritual es otro síntoma para una muerte espiritual. Y una muerte espiritual. Hermano, cuando si llegamos a ese punto, difícilmente podremos alcanzar la gloria de Dios, la bendición, la salvación, cuando caemos en una muerte espiritual. El inconverso, el que no tiene a Cristo, cayó en una muerte espiritual. Pero el que no lo conoce tiene la oportunidad de arrepentirse. Pero el que ya lo conoció y cae en una muerte espiritual, muy difícilmente se va a levantar. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que cuando un endemoniado es liberado, pero no se llena con la presencia de Dios, el que salió de su cuerpo anda por lugares áridos, regresa de donde salió y si lo encuentra vacío, trae siete que son peores que él. Por eso le digo. El que llega a una muerte espiritual no va a ser fácil de levantarse. Santiago 4:8 dice, "Acercaos a Dios y él se, se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones." Mire, vosotros de doble ánimo. Tengamos cuidado con la con estos síntomas de muerte espiritual. No podemos darle lugar al enemigo de esta manera. Si caemos en un adormecimiento, Estamos atentos. Tú que duermes, levántate. Tú que duermes, levántate. Si se siente pesadez espiritual, hay que levantarse. Si hay un desánimo, hay que levantarse. Pero mire primera de Tesalonicenses 5:19. Y este sí, hermano, a ver si me lo puede poner. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Mire que Hay algo que nosotros hacemos a través de, de la alimentación de estos síntomas. Si usted siente estos síntomas o si los sentimos, hay que reaccionar rápido porque Primera Tesalonicenses 5:19, porque podemos cometer este error, hermano, y esto es culpa nuestra, totalmente. 5:19, hermano. No apaguéis al Espíritu. No apague al Espíritu. ¿Qué alimenta el Espíritu que está en nosotros? La palabra, la adoración, la búsqueda constante alimenta el Espíritu. Pero amada Iglesia, no apaguemos al Espíritu. Porque esa es la la última escala para una muerte espiritual. Si usted dice, no, yo ya no siento absolutamente nada en la iglesia, yo ya no siento nada, si escucho, no, aquí hay una gloria tremenda, no, yo ya no siento nada, o ya no quiero sentir nada, es síntoma de una muerte espiritual. Oiga, le dije que en este punto habían hasta demonios, o sea, que si usted llega a ese lugar, o llegamos, Dios no lo permita y lo cubro con la sangre de Cristo. Nos volvemos contenedores para espíritus demoníacos, que el Señor lo reprenda. Y no le estoy asustando, no le quiero meter miedo, pero es que eso es lo que sucede cuando no tenemos una vida de búsqueda con Dios, cuando el fuego de Dios no arde en nuestra vida, caemos en un desánimo, caemos en en una muerte espiritual, apagamos al espíritu. Es tremendo, Iglesia, tremendo. Volvamos a la presentación, hermano. Quería darle esos. Sentí cuando estudiaba sentí, decía yo, te debo de compartirlo. Tal vez no como prédica pero que todos sepamos que hay síntomas de muerte espiritual y no debemos de caer ahí. Mateo 27, 35 dice. Y habiéndole crucificado, se repartieron sus vestidos, echando suerte. Otro desafío que encontré yo de la cruz. Es despojos mediante suerte. Mire qué, qué bonito mis, mis puntos, bien claritos, de la misma Biblia salen, literales. Despojos mediante suerte. Y de los hermanos pero ¿y eso cómo es un desafío? Bueno, Jesús estaba siendo crucificado y frente a él los soldados romanos comienzan... A echar suerte, a jugar juego de azar para ver quién se va a quedar con la túnica de Jesucristo. Eso es lo que estaba sucediendo en ese momento. Y algo que yo veo aquí es que en este juego, en este juego, para ellos era una túnica, pero yo puedo ver a Jesús en un juego en el cual Él está ganando la dignidad, la pureza. Y la salvación para la humanidad. Mira qué interesante. Jesús los ve. Yo me imagino ese cuadro. La Biblia no lo dice. Y Jesús vio, no. Mire cómo dice. Y habiéndole crucificado, se repartieron. Pero yo me imagino a Jesús viéndolos. Jugar, no, que me te vas a quedar vos. No, me la quedo yo, no vos. Y Jesús dentro de sí, en este juego, yo gané la dignidad gané la pureza y gané la salvación para este mundo. Y ustedes, una simple túnica. Qué desafío tenemos, el desafío de ganar la de dignidad, de ganar la pureza y de mantenernos perseverando para alcanzar y ganar la salvación de nuestras vidas. Esto es un juego. Y perdón el ejemplo, me pareció tan tan maravilloso. Pero Debemos de ganar esto, iglesia. Usted dirá, hermano, pero sí, es un desafío, pero ya no, yo estoy fiel, yo estoy en la iglesia, yo estoy tranquilo. Mire lo que hacen en, otro, en otra historia, también soldados. Tiraron los dados para decidir quiénes de mi pueblo serían sus esclavos. Canjearon niños por prostitutas y vendieron niñas. Por tan, solo perdón, por tan solo suficiente vino para emborracharse. ¿Por qué le digo que en este juego debemos de ganarlo? Porque el enemigo anda viendo cómo nos destruye siempre. El enemigo anda jugando, anda echando suerte, anda tirando sus monedas, sus damas, sus fichas, como usted quiera llamarlo, para ver quién quita su alma primero. Usted no puede dar lugar a eso, usted no puede dar tregua. ¿Cómo va a dar tregua? Diciendo, no voy. No sé si alguien me entiende este ejemplo. Perdón, hermano, perdone. Tengo que dar un ejemplo terrenal. En el juego de cartas, cuando usted está jugando un juego de cartas y usted no tiene mano para continuar jugando, el jugador dice, no voy, y muestra sus cartas y no participa. En este mover, en este desafío de cruz, usted no puede decir eso. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir, porque usted dice no va, el león anda buscando a quien devorar. El enemigo anda como león rugiente buscando devorar. Y si usted dice no voy, usted es presa fácil para el enemigo. Le dijeron a Caín, el pecado está ahí, te llama. Le dieron la oportunidad, pero ¿qué estamos haciendo ante ella? Usted y yo tenemos la oportunidad de decir no, yo me paro en la brecha. Mi generación va a ser diferente. Yo no voy a dejar a la suerte mi futuro. Yo no voy a dejar a la suerte a mis hijos, yo no voy a dejar a la suerte a mi esposa. Se no puede hacer eso. Usted tiene que pararse, jóvenes. Ustedes no pueden decir, "No, pues voy a ver qué me encuentro." No. Ustedes tienen que ver atrás de ustedes. Solteros, solteras, atrás qué hicieron sus padres. ¿Qué hicieron sus tíos? ¿Qué hicieron? ¿Qué hace su familia? Porque esos ataques pueden llegar a ustedes. Yo le decía a, a mi papá en su momento, antes de casarme, él, él me decía que quería, un, que quería un nieto, que quería un nieto. Y yo, en broma, le decía: bueno, yo se lo doy, no se preocupe, eso es fácil. Pero algo que me sorprendió es que él me conoce y sabe mi compromiso eclesiástico, mi compromiso con Dios. Y me dijo, "No, no, 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 vos conoces de la palabra, hacer las cosas en orden." Y dije, "Ah, ya sabe", dice, "ya entiende. Estoy haciendo algo bien." ¿Y por qué lo hice? Porque en mi familia eso era normal, eso era común. O sigue siendo común, no lo sé, pero yo marqué una diferencia. Yo decidí decir, "No, no, no, esto lo hago diferente, esto lo hago como tiene que ser." Si mi familia no tiene esa costumbre, si un tío mío me decía, si en una semana vos no conocés la ropa íntima de esa mujer, no vale nada. Yo decía, no, eso no puede ser. Eso tiene que cambiar. Yo tengo que pararme. Yo no puedo dejar que el enemigo haga conmigo lo que quiera. Yo no puedo dejar que el enemigo juegue con mi vida y tome decisiones por mi vida. Las decisiones las toma usted. Usted decide qué va a participar, qué ficha lanzar y qué ficha no lanzar. Usted lo decide, iglesia. Uh. Son desafíos. Son desafíos. Ustedes jóvenes, ustedes tienen que verse con que las cosas les van a, van a hacer, van a llevar, van a guiar y van a alcanzar mejores cosas que sus padres no pudieron. Esa es la convicción. Y, cua, y los casados, es decir, nuestros hijos tendrán mejores cosas de las que nosotros tuvimos. Llegarán más lejos de lo que nosotros llegamos. No podemos dejar las cosas al azar. Jesús lo sabía. Jesús dejó su túnica porque Él ya estaba en otra etapa. Él ya había vencido. Él ya había ganado. La túnica no es nada. Esa ya no era la cobertura porque Él ya estaba en otro nivel. Y de eso se trata, iglesia. Aleluya. Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza la acusación contra él, perdón, sí, la acusación contra él que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Tercer desafío que yo encuentro en el camino a la cruz es la sátira acusativa. Como cristianos nos vamos a enfrentar a esto día tras día, día tras día. Jesucristo lo vivió en carne propia como hombre, como humano. Usted y yo lo vamos a pasar. No podemos conformarnos, no podemos quedar a eso. La ironía es una figura que habla, que puede llamar la atención y la claridad en una situación. A veces la ironía puede ser dolorosa porque lleva una verdad convincente, como decía nuestro pastor en su momento, cuando él hablaba acerca de bajarse de la cruz. Creo que lo tengo más adelante, sí cuando decía de bajarse de la cruz, ¿cómo era usted antes de venir a Cristo? Y ahora que lo ven en Cristo, dirán muchos, no, oh, vos no soy ni cristiano. La sátira acusativa, ¿de qué otra manera podemos ver esto? No sé si lo puse. Sí, Salmos 109, 25, me he convertido también el objeto de oprobio para ellos. Cuando me ven, menean la cabeza. Ayúdame, Señor Dios mío, sálvame conforme a tus misericordias. El mundo no nos ve con buenos ojos, Iglesia. El mundo nos llama escapistas, el mundo nos llama fanáticos. fanáticos. Vaya, algunas corrientes como la cienciología nos llama... A nosotros, como aquellos que creen en lo irreal, en lo fantasioso, en lo ficticio. Le pregunto, ¿usted cree en un Dios vivo? Que murió y resucitó, en un Jesús, que es Dios también. ¿Usted cree en eso? ¿Usted cree que un, hombre, que un pez se tragó a un hombre? De verdad, usted cree en eso, hermano. <laughs> Como dije nuestro pastor, y si fuera al revés y la Biblia lo dijera, también lo creo. De eso se trata. Tenemos que estar seguros porque el mundo no va a tirar sátira. El mundo, ustedes creen en el, en el ustedes creacionistas, no ve. Esto es del Big Bang. Esto fue de una explosión en el universo que estalló. El eslabón perdido se encontró. Venimos del mono. Las corrientes son fuertes. Juegan con nosotros, juegan con la creencia, juegan con nuestra enseñanza bíblica, juegan con nuestra doctrina. El punto es si usted le va a dar lugar. Pero resulta que muchos cristianos sí están dando lugar porque no conocen la palabra de Dios. Mas no saben que en ella está la verdad. El mundo cuando vino a darse cuenta que el planeta Tierra era redondo, como en el 1600, y casi linchan a Galileo tuvieron que decirle que se retractara y el hombre se retractó pero la Biblia que fue escrita hace más de 1500 años dice que él se pasea en la circunferencia del planeta <laughs> hermano o sea tengamos cuidado, debemos de conocer la palabra de Dios, porque mire esto o sea, cuando me ven menean la cabeza, lo que nos dice ahí es que no hay aceptación, no me es cristiano no, este no este no la vive, este no. Se ha amargado. Y muchas veces esas palabras llegan. Porque no estamos bien cimentados. ¿Cuántos en nuestro trabajo saben que somos cristianos? <laughs> Hermano. No, de verdad. ¿Saben en su trabajo que usted es cristiano? De verdad. ¿Lo han puesto a orar en su trabajo? ¿Alguno en el colegio lo han puesto a orar y ha orado enfrente? Sí. <laughs> ah, Dios, bendito Dios. <laughs> Hermanos, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es bella, cuidémoslo. Nos satirizan, nos tiran indirecta. Bueno, hay un periódico incluso que satiriza: Satiriza la cristiandad, la religión. Salió una serie brasileña en el que Jesucristo es homosexual. Que el Señor lo reprenda. Y tiene adeptos. Lo comparten. Se ríen. Usted no puede reírse de sátiras evangélicas, religiosas, cristianas, con un mensaje bíblico y que lo hagan parodia hoy en día. Usted no puede eso. Usted no puede compartir eso. Usted no puede ver una imagen en la cual se burlan del nacimiento de Jesús. Y usted, ah, no, eso es una imagen, a no es un chiste. No. Son desafíos que debemos de vencer? Jesús vio su, su túnica ahí, pero tampoco dijo, no, esa es mi túnica, no hagan nada. No, debemos de saber dónde estamos ubicados, hacia dónde vamos, qué es lo que quiere el Señor para nosotros. No podemos quedarnos en este plano, ay, es que si sí me, me afecta lo que me dicen. Y mira hoy en día con esta generación de cristal que le llaman, que todo les ofende. Ojalá si fuera usted con el Evangelio y con la palabra de Dios, ojalá le ofendiera cuando hablan mal de la Biblia Dios mediante le ofendiera esas cosas que hablan mal de sus pastores o es usted el que dice no si, sí, si sí, los pastores así son bo. <laughs> hermanos son desafíos de la cruz si compartimos eso estamos fallando por eso es que a veces no vemos la gloria de Dios hermano porque no defendemos con gallardía en lo que creemos Usted ve la vida de todos los discípulos después de que Jesús resucitó. Fue totalmente diferente a la vida anterior. Algo les cambió y defendían a morir las enseñanzas de Jesús. Y precisamente murieron defendiendo las enseñanzas de Jesús. Nos ha tocado una vida tan fácil, hermano. Y aún así no defendemos la palabra de Dios. Que Dios nos ayude definitivamente. Y sucedió, perdón, y sucedió que ya al mediodía, Elías, mire esto, mire esta escena, estamos hablando de la sátira hacia el cristianismo, pero mire esta escena, al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios, tal vez estará meditando. O se habrá desviado, o estará de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Aquí vemos un giro, vemos desde este lado alguien que se burla de otros, así literalmente, se burlaba. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y con toda razón, eran estatuas, eran ídolos sin vida, eran objetos inanimados, eran muertos. Pero usted y yo tenemos un Dios vivo y muchas veces dejamos que se burlen así de nuestro Dios, fíjense que eso calaba mucho en mí, y, y recordaba cuántas veces yo vi imágenes, y, y me, sal, me sacaban una sonrisa, y de ah esta gente está loca, quizá, cuántas veces yo fui partícipe, de gente hablando mal de ministros, cuántas veces yo fui partícipe, de conversaciones, en la cual, Menospreciaban el Evangelio y la obra de Dios y yo no la defendía, yo no hacía nada y me dolía en mi corazón porque cómo puedo yo estar aquí hablando de Dios, predicando de Dios y en su momento yo no lo defendí y precisamente este texto me recuerda esos momentos así como Isaías, Elías, perdón, lo hizo con esta gente, con los profetas de Baal. Muchos lo han hecho con nuestro Dios y nosotros no hemos hecho nada al respecto. Y sabemos que tenemos un Dios vivo. Sabemos que tenemos un Dios que abrió el mar en dos. Sí. Aleluya, iglesia. Ese es el verso 27. Verso 28 dice: Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según sus costumbres, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba de ellos. Y sucedió que pasando el mediodía, se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió ni hizo caso. Hay un ejemplo que a mí siempre me ha. Me ha inquietado mucho cuando hablamos de ayuno, que sale a relucir el ayuno de los musulmanes. Y me inquieta porque, hermano, esta gente para el ramadán, si no me equivoco, son 40 días. 40 días para el ramadán. Y nosotros no aguantamos con 6 horas. No vengo a regañarlo, iglesia. Créame que a mí también me duele muchas veces. La vida cristiana que llevamos Esta gente tiene sus ayunos Aún los Brujos Ayunan Tanto tiempo Y para vergüenza lo digo, el ayuno más largo que he hecho yo Es de tres días nada más Y cerrando a las cuatro o cinco de la tarde Y fue una vez en Ese fue el ayuno más largo en toda mi vida No le he vuelto a repetir, no, una vez lo hice O sea, y ahí está el siervo Juan, no me deja mentiroso, con él andaba. O sea, ese fue mi único ayuno largo. Y nunca más volví a ayunar así. Por eso, para vergüenza se lo digo. Tenemos una vida cristiana, hermano, que, que debería darnos pena, sinceramente. Usted y yo hemos visto la misericordia de Dios. Usted y yo recibimos la gracia y la abundancia de Dios pero no la defendemos como tal. Pero bueno, este es el tiempo, este es el momento, es el camino a la cruz. Dios nos habla para que cambiemos nuestra manera de vivir. Dios nos predica y nos habla para que recapacitemos y digamos, basta ya, de ahora en adelante seré nueva criatura. Este texto no solo es para el que viene aquí y acepta a Cristo. Este texto es para todo el creyente, para todo el cristiano. Nueva criatura Las cosas viejas pasaron Y e aquí todas son hechas nuevas Diariamente debemos de decirnos ese texto ah, Mire Y diciendo Mateo 24, 27, 40 Otro desafío Y diciendo Tú que destruyes el templo Y en tres días lo reedificas Sálvate a ti mismo Si eres el Hijo de Dios Y desciende de la cruz El otro desafío Decía nuestro pastor, va que nos incitan a bajarnos de la cruz. Pero eso significa tentación e incredulidad. Ese es el desafío, la tentación. La tentación va a llegar a nuestra vida. Llegó a Jesús y, y como hombre la vivió. Si eres, oiga bien, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Cuántas veces a usted no le han dicho? Vaya, si eres hombre. Los hombres me entienden esa expresión. Si eres hombre, usted no tiene que comprobar nada. Usted no tiene que andar diciendo, sí, sí lo soy, te lo voy a comprobar. Si eres cristiano, que su vida lo modele, usted no tiene que andar diciendo, Si sí, lo soy. Le pregunto, ¿Jesús era el Hijo de Dios? ¿Jesús era Dios? ¿Y por qué no se bajó de la cruz? <laughs> Porque ese no era el plan, ese no era el propósito, ese no era el designio de Dios. Su plan y su propósito era morir en ese madero. Para redención, salvación suya, salvación mía. Entonces, como creyentes, como cristianos, nuestro propósito es mantenernos firmes también. Si eres cristiano, vaya, no, que su vida modele la imagen de Cristo. Que su vida hable la palabra de Dios. Usted no tiene que andar defendiendo. Yo no estoy de acuerdo con las disputas bíblicas, con otras religiones. Porque eso no es defender el Evangelio, eso es controversia. Y eso muchas veces es poner en mal el Evangelio. Yo converso con una señora de la palabra de Dios, ella es católica, carismática, y me gusta cuando conversamos de la Biblia. ¿Sabe por qué? No porque peleamos, no, sino porque ambos aprendemos, crecemos. Hay textos que ella no conoce, que yo sí, y hay algunos textos que ella sí conoce porque se los enseñan diferente, pero cuando yo lo veo, a mí me dejan otra enseñanza, otro bagaje y aprendemos. No contendemos con la Biblia. No, que ustedes tocan campanas, que ustedes adoran ídolos. No, hermano, eso no es un desafío. Eso es poner en mal el Evangelio. O sea, no, no puede caer en eso. Usted tiene que creer y mantenerse en lo que usted es. A Jesús le dijeron, si sí eres, pero él no cayó en la tentación. Él me imagino yo, perdóneme, perdóneme. Yo me imagino, eh, sí lo soy, pero no me voy a bajar. Así me imagino yo a, a Jesús. Sí lo soy. Pero no tengo que comprobarles nada, no me voy a bajar. Entonces, el diablo le dijo: si sí eres hijo de Dios. Di a esta piedra que se convierte en pan. Le pregunto, ¿era el Hijo de Dios sí o no? Claro, pero como Él no tiene que complacer, ni tiene que sucumbir, ni tiene que demostrar nada, porque eso es tentación. Y usted y yo no podemos caer a la tentación. Fíjense que hay algo que siempre me ha gustado en, la, en referente a, al defender, al enfrentar y al escapar las tentaciones porque como cristiano debemos de aprender a marcar bien esas tres áreas de qué tentación debemos escapar de qué tentación debemos enfrentar y de qué tentación debemos de pedir ayuda quizá debemos de entenderlo como hombres no podemos enfrentar al sexo opuesto en una tentación no podemos decir si sí, yo enfrento yo soy santo no me va a pasar nada de esas hay que huir Por eso le digo, debemos de entender eso. ¿De qué tentación hay? Jesús no huyó. Al contrario, de esta tentación, lo que hizo Jesús fue responderle con Biblia. Porque la tentación le vino con palabra. Usted tiene que conocer Biblia. Ajá, y no sos cristiano, pues. Claro, soy cristiano y la Biblia dice esto. Pero si no conoce, si no conocemos, ¿qué va a pasar? Nuevamente. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios. En la Biblia solo aparece cuatro veces esa expresión de si eres el hijo de Dios. Solo cuatro veces. Y dos de ellas están referentes a, a la cruz. Si eres el hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. ¿Por qué? Él es Dios, no tiene que enfrentarle nada. Usted es cristiano, no tiene que comprobar nada. No caiga la tentación, no sucumba a la incredulidad. Usted tenga fe, va a venir gente. Ajá, y no que los cristianos no creen en el coronavirus, que vayan a, una, a un hospital ahí. No, ¿por qué? Yo sigo mis normas, yo me cuido. No tengo que comprobarle a nadie que porque soy cristiano y creo, voy a ir allá a enfrentarme. No, el sabio Belmar y se aparta, eso es tentación. Respeto al ministro en San Pedro que dijo: Voy a ir. Pero que me perdone Dios porque si lo, si lo estoy juzgando ahora, tal vez Dios se lo reveló y lo respeto. Pero para mí eso es tentación, no tenía por qué haber ido. Amada Iglesia, no caigamos a la tentación. Pidámosle fuerza, pidámosle discernimiento, pidámosle ayuda a Dios para enfrentarnos a lo que debemos enfrentarnos y para escapar donde hay que escaparnos. Mateo 26, 63 dice: Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús fue tentado en tantas ocasiones, pero en todas guardó silencio. Mira, a mí, a mí me enseña algo poderoso, me, me, me inquieta mucho eso. Jesús guardó silencio. ¿Y por qué me inquieta tanto? Porque yo, yo yo a veces soy muy... ¿Cómo le puedo decir? Respondo muy apresuradamente en algunas ocasiones. Suelo responder así, apresuradamente. Sí, pero no es que no pienso las cosas. Por eso no quería usar esa palabra. O sea, a veces nosotros sí pensamos las cosas, pero resulta que contestamos apresuradamente. Y al contestar apresuradamente, nos ponemos en evidencia. No sé si me entienden, ¿sí, verdad? Amén, qué bueno, qué bueno que me entienden. Nos ponemos en evidencia. Hay que ser más sabio. Hay que esperar y escuchar. Hay que atencionar antes de responder. Usted y yo no podemos ser apresurados para hablar. No podemos ir a la primera. Mira, hermano, tengo esta situación. Ah, no, eso se soluciona así, así, así. No, o sea, tengo esa situación. Pero Dios me hizo algo maravilloso. mira qué bonito. Y aún me entiende. <laughs> y, y Jesús tiene eso. Jesús nos enseña eso. En el camino a la cruz, él fue muy prudente. Él no sucumbió a la tentación. Él no sucumbió a la incredulidad. Él fue prudente. Él esperó el tiempo, esperó el momento y nada, nada lo hizo dudar. Ese es el camino a la cruz. Aleluya. ¿Qué número es ese? Ok. Ahora, eh, hermano Wilmer, sí si póngame el 6, porfa, me voy a saltar al 6. Este es el 5, amargar su llamado. Pero lo voy a dejar ahí. Quiero irme para el 6. Ahí fue cuando le dieron vinagre, hermano. Lástima, pero quiero irme al 6. Ahí fue cuando le dieron vinagre para amargarlo. Ok, mire. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Ok, perdón, no. no. Aquí, en este 6. Sí, en este 6. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que a él no le quebraron las piernas. Quebrantamiento. Sexto desafío, quebrantamiento de huesos. Nuestro pastor nos enseñaba en este quebrantamiento acerca del postergar la muerte, que le quebraban los huesos para que muriera y no pudiera estar esperando, agonizando y estar en vida, estar en vida. Pero lo puse así, hermano, porque muchas veces el quebrantamiento no se acaba porque Dios quiere salvarnos. Hay dos ejemplos de quebrantamiento que me llaman la atención y por eso se lo decía al principio. Job es uno de ellos, pero me quiero centrar en Jonás. A Jonás lo mandaban a Nínive a predicar. Pero en su camino él dijo, "No, yo no voy a ir ahí porque porque ahí pasan cosas feas." <laughs> Usted sabe lo que pasa, ¿verdad? Bueno, créanme... pasan cosas feas. Y él no quería ir. Y dijo, no, yo no estoy yendo. Me voy a ir para un lado, al lado... Pero cuando el plan de Dios es lanzado, se va a cumplir. Aun que tenga que morir. Porque Jonás murió. Dígame quién sobrevive en el vientre de un pez tres días y tres noches. Además de que la Biblia dice que del deseo el clamó. Jonás murió. El quebrantamiento puede llegar rápido. Para aquellas personas que no quieren seguir la voluntad de Dios, Dios tiene planes para su vida. Tú no estás en este lugar porque quieres estar. Tú estás en esta casa porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Y si no lo quieres cumplir, va a haber quebrantamiento de huesos. No esperemos llegar ahí. No esperemos. Mire, a Jesús no le quebraron las piernas porque escrito estaba: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. El plan de Dios está en este lugar. El plan de Dios está para tu vida. Dios te dice: Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Desafío de la cruz: Tomemos nuestra cruz. Carguémosla. Vayamos con Él. Sigámoslo. Hermano, en Jesús, en los caminos de Dios, todo es ganancia. Si usted tiene pérdida en Dios, dígame yo dejo de ser cristiano. Porque los caminos de Dios son ganancia. No a nuestro tiempo. No es que usted quiera algo poderoso, algo grande y que ya va a ser suyo. No. Todo en el tiempo de Dios es bueno, agradable y perfecto. Es un proceso que debemos calmarnos, que debemos esperar, que vamos a menguar, que vamos a llegar. Manténgase en la fila, hermano. No nos salgamos de esto. Alleluia. mantengámonos firmes entonces Jesús cuando hubo tomado el vinagre dijo consumado es e inclinando la cabeza entregó su espíritu esto es parte del desafío número 6 porque algo glorioso que Dios hizo fue decir esta frase consumado es y, y mira hermano eso, eso es un grito de victoria ...Jesús no hablaba en español... ...Jesús no dijo en español consumado es... ...Jesús dijo una sola palabra... ...me voy a saltar un poquito... ...esta palabra dijo Jesús... ...teleo... ...la raíz de donde, vi, de donde se procede... ...ese teleios... ...que sé que muchos saben que es teleios... ...madurez... ...perfeccionamiento... ...la raíz es teleo... ...llevar al final... Completar, hacer que suceda. Ese es el último desafío en la cruz. Hacer que suceda. Decir, te leo, mire qué tremendo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Pero no dijo, ¡Oh, me voy! No. Jesús gritó, ¡te leo! Y cuando yo estudia, decía, ¿Cómo, ¿cómo está esto? Consumado es. Le quisieron amargar con vinagre. Él no lo tomó. Él no lo aceptó. Nadie le iba a quitar su gloria. Nadie le iba a quitar ese grito que dijo Teleo. Y, y quiero mostrarle, o sea, hermano, viaje conmigo. Quiero mostrarle. Quiero mostrarle algo de una persona para que entendamos esa palabra, ese grito en el último momento de la muerte. No conseguí el Teleo de Jesús. Pero conseguí otro para que nos hagamos la idea. Vamos a ver si aparece ahí. Mira. ¿Ya? Ok. ¿Ya me dio salida? Ok. A ver si sale. ¡Gol! ¡Gol! El desea decir una palabra. Perdón el ejemplo que, que, que traje, pero eso eso es el grito de alguien que no acepta lo que el mundo dice. Yo me imagino de esa manera a Jesús, y perdóneme, pero es que tenemos que utilizar ejemplos terrenales. Yo me imagino a Jesús en la cruz gritando, te leo, Padre, o algo. Yo me imagino esa escena, ese momento, aunque querían amargarlo, querían decir, no, tú no pudiste, querían darle vinagre, querían adormecerlo, quería que no sintiera nada, pero él gritó, consumado es hermano no podemos menospreciar el sacrificio de jesús no podemos ver de menos su sacrificio en la cruz te leo completar hacer que suceda esto fue un grito de triunfo un grito de victoria las cadenas del infierno, hermanos, se rompieron. Toda la tierra tembló cuando Jesús gritó Te leo. Toda la tierra tembló. El velo del templo se rasgó en dos cuando él dijo Te leo. Y gracias a ese el consumado es, usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Gracias a eso, usted y yo somos libertados, tenemos salvación, fueron perdonados, no éramos nada. No valíamos nada. Ni siquiera teníamos parte en el reino de Dios. Y fue gracias a ese teleo donde el ciclo de, del propósito de Dios se cumplió. Y ahora usted y yo tenemos la salvación y acceso a, las, a la vida eterna con Dios. Póngase de pie y le en esta hora.